Presentan esta noche danzas folclóricas colombianas, Delia Zapata Olivella. Buenas noches. En nombre del pueblo colombiano que manda este mensaje musical al pueblo panameño para unir nuestras fuerzas y nuestro cariño de siempre. El espectáculo que vamos a presentar esta noche comprende danzas de cuatro regiones principales de Colombia: la zona andina, la zona llanera, la costa pacífica y la costa atlántica. Empezamos con la zona andina y traemos de la época de la colonia una danza que fue escrita y hecha especialmente para homenajear a nuestro gran libertador Simón Bolívar y que las damas de la sociedad de Cartagena la interpretaron para él. Y a continuación se trata de La Vencedora, una contradanza. Y a continuación un pasillo, que es ya una creación criolla derivada del vals europeo, pero que nuestros criollos la crearon y le dieron forma y vida de acuerdo a su sentimiento. Con ustedes, La Vencedora y El Pasillo. Thank you.
Y también de la zona andina traemos una danza muy campesina, en donde en el desarrollo coreográfico de la danza, el campesino rinde culto a la tierra, porque a la tierra hay que acariciarla, a la tierra hay que amarla, a la tierra hay que consentirla, y en esta forma ellos les rinden culto a través de la danza. Es una danza de carácter amoroso, pero que tiene que ver con la parte de subsistencia, como es la siembra de las papas y del tejido, porque ellos son eminentemente tejedores. En la segunda parte de la danza ustedes van a encontrar el trenzado que significa nacer y morir. Se les rinde culto a esos cuatro aspectos de la vida, que va de la vida a la muerte, y que es fundamental en los pueblos primitivos. Ustedes encontrarán en el comportamiento de las parejas ese sentir de la gente de la zona andina, de zonas muy frías, en la cual ellos desenvuelven su vida. Con ustedes, el torbellino del interior. Y también de la zona andina, pero de la zona templadita, traemos una danza que hoy en día rige un festival en Colombia. Se trata del sanjuanero. Pero este sanjuanero fue un arreglo especial que se hizo de otro baile muy tradicional en la región del Huila, que se llama el rajaleña. Pero se hizo este arreglo para que las candidatas que participan en este festival puedan interpretarlo. Ellas tienen que llegar con 2 o 3 días de anticipación a aprenderse el baile, y aquella que lo interprete con mayor donaire, gracia y elegancia es la que se convierte en la reina del bambú. El sanjuanero. ¡Viva el novio, mi abuelita! ¡El honor para la casa y el honor para la familia! Thank you.
Sigamos bailando, sigamos cantando, sigamos bailando, caramba, que me vuelve loco. En mi tierra tome gloria cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo. Dice que se va a bailar el mundo, pare de loco. Sigamos bailando, sigamos cantando, sigamos bailando, caramba, que me vuelve loco. Hermano, dado de ti. Mi compadre está corriente, felices en el Iván sin pensar en el dinero, llevando simple guitarra para cantar el tamborero. Con guayabo que recita este coro caliente, por eso está con celos mi compadre está corriente, felices en el Iván sin pensar en el dinero, llevando simple guitarra para cantar el tamborero. San Juan. Thank you.